El día de hoy vamos a estar hablando sobre dos acciones que son el sueño de cualquier inversionista. ¿Por qué es eso? Porque son empresas que tienen crecimiento, han tenido crecimientos y mientras el crecimiento te pagan dividendos. Y no solo eso, sino que te da realmente mucha confianza que si te desconectas, te vas a un crucero, que aunque los cruceros no están funcionando en este momento, pero te vas a un crucero por un par de años, regresas, todavía van a estar las acciones, van a estar en mejor precio y va a estar ganando dividendo. Hoy vamos a estar hablando sobre esas dos empresas, vamos a estar viendo sus números, hoy voy a estar mostrando qué números son los que yo veo para una empresa, para ver si en realidad la empresa lo vale invertir uno su dinero. Ya ven que el dinero hay que cuidarlo, porque si no, pues se va como agua entre las manos y eso no queremos. Recuerda compartir el video, darle a la campanita para que te notifique cada vez que hago videos y vamos con el video. Amigos, la primera empresa que vamos a hablar va a ser nada más y nada menos que Apple. Que vamos a hablar sobre esta empresa porque en realidad esto es una empresa que tiene crecimiento, si ha estado bajando, eso lo sabemos, pero es algo natural que pasa. Todo lo que sube baja, pero siempre esta empresa tiene más crecimiento que bajada y es algo que siempre tenemos que ver. Y vamos a ver los ciertos números realmente que sí nos interesan y vamos a ver aquí que en realidad este momento tiene un market cap de casi 2 trillones de dólares, que es increíble, en realidad que es un crecimiento increíble. Vamos a ver los 5 años, estamos hablando de un crecimiento del 301%, y vamos a meternos a ver los números de esta empresa, que esto en realidad me gusta mucho hacerlo, y vamos a ver lo primordial, que vamos a ver aquí lo que es Total Assets. Tiene 317 mil billones de dólares de assets, pero lo que hace esta empresa bastante buena y fuerte es que en realidad sus liabilities son 245 mil millones de dólares, ¿verdad? Que lo cubre sus assets, y tienen 93 mil billones de dólares cash. Recuérdense que cash es realmente el rey en cualquier lado. Una empresa que tenga cash en mano vale oro. ¿Por qué? Porque puede invertir, puede comprar nuevas empresas, y es algo que uno tiene que ver. Primero, que la empresa valga, que cubra sus liabilities, que son sus deudas, y a la vez tenga cash, ¿verdad? Esto es muy necesario. Entonces, la empresa realmente podemos ver que está muy bien. Ahora, no solo eso, vamos a ver aquí que algo que necesitamos, que es los dividendos, ¿ok? Y aquí podemos ver que pagan dividendos y está pagando el dividendo. Hace 7 años que ha pagado consecutivamente, ha incrementado el dividendo, que es algo que tenemos que verlo y es algo muy bueno. Y paga alrededor de 0.76 centavos por acción al año. Tal vez no es mucho, pero es dinero y aparte es una empresa de crecimiento. Entonces realmente, pues sí, vale la pena. Entonces ese es Apple en realidad. Ahora vamos a hablar sobre Microsoft, vamos a ver sus números y vamos a ver también lo que tiene potencial de crecimiento. Ahora vamos a hablar sobre Microsoft. Microsoft en este momento está a 203 dólares, estaba más alta, también ha estado bajando, pero vamos a ver su crecimiento de 369% en 5 años, bastante bueno. Tiene un market cap de casi 1.5 billion trillón de dólares. Similar a Apple, es increíble estos números, ¿verdad? Y vamos a ver su balance sheet. Y vamos a ver aquí su balance sheet. Y aquí podemos ver 301 mil billones en su balance sheet, que es muy bueno, de assets. También sus liabilities son 183 mil billones de dólares. Pero tiene cash 136 mil millones de dólares. Billones de dólares, imagínense eso. Ese es el dinero que tienen cash y eso es lo que queremos ver. Imagínense cuántas empresas pueden ellos comprar. Es increíble y esto es lo que vale oro en una empresa, porque en realidad sabemos que muchas empresas, las que están en este momento sufriendo, son las que no tenían mucho cash. Y recuérdense que en épocas difíciles se requiere el cash para sobrepasar
los tiempos. Y esto era lo que muchas empresas como American Airlines estaban sufriendo mucho porque no tenían el cash para pasar el mal momento que estábamos viviendo en este momento. Ahora, aquí podemos ver realmente que pagan $1.89 de dividendos anualmente, que no es malo, bastante bueno para Microsoft, ¿verdad? Y han subido sus dividendos por 10 años consecutivos. ¿Okay? Ahora, estos son los números que yo veo y son muy necesarios que cuando van a invertir en una empresa, vean sus números, realmente vean cuántos son de deuda, cuántos assets tienen y cuánto dinero cash es el que maneja la empresa. Estos números son muy importantes en realidad antes de uno invertir a una empresa. Bueno, amigos, también les recuerdo que ahora tengo mis membresías, te puedes suscribir, realmente va a tener muchos beneficios. Voy a estar haciendo videos en cual voy a estar mostrando mi portfolio de Robinhood, qué acciones estoy comprando, entonces eso va a ayudar mucho. Aunque recuérdate que siempre, siempre antes de comprar, tienes que revisar bien la acción que vas a comprar, estudiarla bien, monitorearla bien, porque el dinero se cuida como un bebé. Aquí sencillamente estoy mostrando qué es lo que yo estoy comprando, de lo que yo pienso, pero eso no te garantiza que en realidad sí vayan a subir o vayan a bajar. En realidad que siempre haz tu tarea, porque si tú pierdes, en realidad qué va a ser, porque no estudiaste o hiciste la investigación necesaria, porque eso es así. En realidad en acciones es bueno aprender a hacer uno la investigación para que uno pueda tener un porcentaje más, no perder en las acciones. Recuérdate que hay que cuidar el dinero y nunca inviertas más de lo que en realidad puedes perder. Habiendo dicho eso, espero que te haya gustado este video. Compártelo, dale a la campanita para que te notifique cada vez que hago videos y nos estamos viendo hasta la próxima.